Buenos días. Creo que hoy hemos asistido a un ejercicio de normalidad democrática en este Parlamento con la elección de la nueva Mesa del Parlamento y, por lo tanto, con la constitución oficial de esta nueva legislatura. Una mesa que responde plenamente a los criterios democráticos que han presidido siempre todas las elecciones de cuantas mesas ha habido en esta Cámara. Porque para desmontar algunas falacias que se están contando en estos días, no es cierto que exista ninguna tradición, ni escrita, ni no escrita, de respetar la lista más votada a la hora de optar a la presidencia. Lo que ha sido siempre tradición escrita y norma en este y en todos los parlamentos del mundo es que la mayoría de la mesa responda también a la mayoría de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno, que es lo que ha ocurrido en este caso. Y quisiera recordarle al PNV algunos datos. Si fuera cierto lo que ellos dicen de que el criterio. Y la norma democrática es apoyar siempre para la presidencia la lista más votada. Uno no acaba de entender cómo no apoyaron a Rafaela Romero como presidenta de las Juntas de Guipúzcoa, donde recuerdo que fue el Partido Socialista el primer partido de la provincia de Guipúzcoa. O cómo cuando fue elegido Jesús Eguiguren, presidente del Parlamento Vasco, siendo en aquel momento el Partido Socialista la primera fuerza parlamentaria, no recibió tampoco los votos del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, eso es nada más de las falacias y la campaña de desprestigio con la que parece que el PNV quiere empezar esta legislatura y tampoco es cierto, por otra parte, esa especie de que no se ha respetado la proporcionalidad de la mesa, porque quiero recordarle al PNV que la mesa anterior saltaron el criterio de representación proporcional, evitando que estuviera EHAK presente en la mesa para dar entrada a Esquerbatúa, que es quien garantizaba al gobierno tripartito de entonces la mayoría de la mesa del Parlamento. Por lo tanto, absoluta normalidad democrática, absoluta tranquilidad, pleno ejercicio de la democracia y comienzo de una legislatura que espero que sea una legislatura en la que todos nos preocupemos de lo que realmente importa a los ciudadanos, que son los problemas del día a día y especialmente la crisis económica. Quiero darle la bienvenida a todos los miembros de la mesa y desearle la mejor de las suertes y, desde luego, ofrecer la colaboración del Grupo Socialista para que el trabajo en el Parlamento sea plenamente efectivo y rentable para los ciudadanos vascos.